Hola, muy buenos días. Pues estamos muy agradecidos y muy felices porque hoy es el programa número 400. Y gracias a ustedes por su preferencia. Y saben que tenemos un tema fundamental ahorita, muy hermoso, lo que es la sincronicidad divina. Va a decir, ¿qué es eso? Pues quédese con nosotros aquí en Abrazando la Vida. Hola, Leslie, ¿qué tal? Aquí estamos ya, Pedro, contentitos. Contentos y con invitados y nuevos. Dios, aquí con estos amigos. Una representación, déjeme se lo muestro, una representación pequeña del Pato, que el día de hoy no está con nosotros, pero... Un abrazo. Bueno, a lo mejor ya va volando a Dubái o a Bermuda, no ya sé dónde sé, se fue. Está viajando. De seguro él no nos extraña como nosotros a él, bueno, ¿verdad? Que se esté tomando ahí un coquito con ron. Pero bueno, nos encanta que en esta mañana nos esté acompañando, un lunes más, donde iniciamos la semana con una sonrisa, con la mejor actitud, con un tema de interés, y pues hacerles la invitación que se comuniquen con nosotros. Un saludo también a las personas que nos escuchan por Recuerdo 96.7. Que son bastantes, por ahí nos llaman y nos dicen. Y sería también muy importante para nosotros que permanezcan ahí, porque el tema de hoy es un tema necesario en el mundo actual, incluso yo diría que hasta urgente, ¿no? Claro. Porque a veces nos hemos alejado de un concepto, de una fe, de una creencia, lo que es la sincronización divina. O sea, cómo Dios a veces puede dejar, nos manda señales, no sé, hay más palabras, ¿no? Algunas personas dicen, es que lo percibo, hay una diosidencia. También sí, dicen, claro. No son coincidencias, son diosidencias, diosidades, sí, sí lo he escuchado, ¿eh? ¿Verdad? Y cómo también la comunicación, ¿no? El amor, la libertad, la manera en que nos fluimos alrededor de las demás personas. Es muy bonito. La verdad, pues a veces duele, ¿verdad? Pero qué mejor que la verdad para darnos una salud. Una salud mental, una salud física, porque al final del día, la verdad, también cuando nos guardamos cositas por ahí, terminamos somatizando, terminamos volviéndolo una enfermedad. Y bueno, ¿cómo puede comunicarse con nosotros? ¿Cómo puede decirnos, oigan, me gustó su tema el día de hoy? ¿O sabe qué? Necesito que ustedes den este tema, es de mi interés. Bueno, pues a través de los teléfonos del estudio, 78-22-815, ahí es donde usted nos puede marcar, nos puede hacer la llamada. Y puede complementarse con este tema, puede comentarlo, puede hacer lo que usted guste. Estamos esperando su llamada. También tenemos nuestro centro de mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Para los más modernos o para las personas que les gustan utilizar las redes sociales, tenemos facebook.com/superchannel12, la transmisión totalmente en vivo de Abrazando la Vida, para que usted nos mande sus saludos, si alguien cumple años, si conoce los invitados, lo que usted guste comentar. Está ese foro para que usted comente, para que le dé like y sobre todo pues para que aprenda algo nuevo, inicie esta semana con la mejor actitud. Otra red social donde usted puede comunicarse con nosotros es twitter.com/superchannel-12. Y además encontramos también que una de las cosas necesarias en el mundo actual, sobre todo los que somos adultos, profesores, el padre o la madre que esté ahí frente a los niños, es muy importante también tener esa comunicación clara, que donde se dé la confianza, la seguridad, y pues que también vean en la madre y en el padre los niños la prosperidad y la abundancia, ¿no? Que dicen, mira, mi mamá, a pesar de las dificultades que se presenten, siempre está contenta y está agradeciendo a Dios todo lo que se tiene. Por lo tanto, esa es la formación que se tiene desde un pensamiento también positivo. La verdad me hace sentir especial el día de hoy porque sinceramente desconozco el 100% de este tema, ¿no? Tengo una noción, pero me encanta que el día de hoy venga este tema porque de verdad este conocimiento que se adquiere con Abrazando la Vida, regálenos una hora y yo creo que seguramente cambiará su vida, le prometo. No, sí. Le prometo un auto, pero sí le prometo mucha felicidad a través de sí mismo, de ese compromiso propio de las personas. Sí, y sobre todo las personas que han estado cerca de la formación de lo que es toda una filosofía y un pensamiento cuántico, se van a dar cuenta, va a decir,
wow, ¿eso qué es? ¿Dónde se reúnen? ¿Quién está dando esta asesoría y este acompañamiento? Pues hay efectos muy hermosos en muchas vidas, incluso los que hemos estado participando en estos talleres, en estos diplomados. Sería muy significativo poder ver cómo cambia la actitud ante la vida, cómo cambia la visión y el enfoque. O sea, no pierda el tiempo desgastándose, no pierda el tiempo en las debilidades, en el prejuicios. Chisme. Eso, porque eso es lo que nos viene a matar. Nos engañamos, nos autoengañamos y bueno, sufrimos mucho. Y otra de las actitudes hermosas de una formación del pensamiento cuántico también es la percepción. Empiezas a colocarte en la actitud de la abundancia, ¿no? En lugar de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, sí. Pues una persona que está en la abundancia agradece, le agradece a Dios el haber amanecido hoy, agradecerle a lo mejor al patrón por, en la empresa porque nos dio trabajo, agradecerle a la señora que nos ayuda en los alimentos, la señora que nos hace el aseo, la que nos prepara el cafecito. O sea, la gratitud es una llave y es una clave que está comprobado, bueno, milenariamente, pero desgraciadamente el hombre actual a través de la ciencia quiere pruebas. Pues las pruebas también existen. Y sería también muy relevante ver, Leslie, cuando vemos a la gente que ha cambiado su conducta. Ay, para gente, el cambio. Sí, sí, gente que desgraciadamente a veces se quedó nada más con la tristeza, con la pena, con la venganza, el resentimiento. Y pues si usted a veces, ¿sí?, se le va la onda y cae en ese tipo de actitudes, pues quédese con nosotros, porque este programa viene una mujer, sí, que ha trabajado mucho y podemos aprender mucho. Yo creo que en esto somos aprendices y somos estudiantes todos. Todos somos estudiantes, ya no me voy a sentir mal el día de hoy. No, 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 es un decir nada más. La salud, el equilibrio mental, emocional es tan importante. Yo creo que usted tiene que percibir la vida, detenerse un poquito, observar lo que hay a su alrededor, verlo e ir por ello. Eso. Meditar en lo que usted desea y simplemente fusionarse con el universo, fusionarse con sus ideas, con sus sueños y realmente volverlos una realidad. Y una realidad palpable y que realmente traiga beneficios a largo plazo. Y que todo el cambio inicia adentro de uno. Sí, adentro. Adentro empieza el compromiso, la responsabilidad, la paz, la libertad, la verdad. Todos esos deseos que a veces queremos es que yo quiero que tú me mires, que tú me tomes en cuenta, que tú cambies, tú salúdame, ¿tú por qué me miras así? No, 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 no. Aquí vamos a ver cuál es este enfoque, cómo podemos ir pasito a pasito, porque la naturaleza es cuántica. Sí, 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 y aparte, bueno, ahorita que lo mencionabas, el que siempre queremos que la otra persona cambie, no sé si te ha pasado, Pedro, escuchar cómo a veces justificamos a las personas que sí queremos, ¿no? Por ejemplo, sí. Dices, es que él le contesta sí porque ella lo hace enojar, pero cuando de repente nos encontramos en un contexto en donde desconocemos sí. A la persona o los motivos de por qué reacciona así, fácilmente, mira, señalamos y decimos, no, es que está muy mal que no salude. Fíjate. Y no entendemos. Qué padres son estas reflexiones, porque Luz Lorena nos ha enseñado qué necesidad tengo yo de estarme mortificando por el otro. O sea, qué por necesidad tengo yo de estar enfermo. Y ahí está la clave, la necesidad está aquí para poderla resolver. ¡Ay! Para todas las personas. Saque el cuaderno porque hay mucho que escribir hoy. Para todas las personas que el día de hoy no se levantan, dijeron, ve abrazando la vida. ¡Ay, no, no tengo ganas! No, me siento mal, me quiero quedar dormido. La verdad es que ni tengo ganas de salir al mundo, al exterior. Bueno, pues si usted se siente mal, quédese. Nada más escúchenos. Si usted quiere, no nos vea. Ignórenos, no nos vea, pero escuche las palabras que tienen para usted. Escuche su conciencia. Para que después la escuche, porque seguramente. Mira, la anda ignorando por ahí, pero sí, invitarlos a que se queden con nosotros, que aprendan, que vivan el hoy, ¿no? Y les damos un tiempito para que vayan por un papel y un lápiz, porque nosotros nos vamos a un corte comercial y esto es Abrazando la Vida. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México.
Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando me abrazan y me protegen. Que vivamos felices y seguros. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? Sí pueden. Mi mamá y mi papá, sí pueden. Sí, hasta con los malos que salen en las noticias. Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro Social, somos la opción de tu familia. Estoy orgullosa de ser mexicana. México es mi hogar. Es mi país, mi orgullo, mi sangre. Aunque no lo puedo ver, lo puedo sentir. Ningún muro nos detiene. No tengan miedo, porque México está con ustedes. Mi México no hace distinciones. Muy diferente a todos los demás países. Toda la vibra positiva. Me gustan sus lugares. Y sus paisajes. ¿Cómo no me va a gustar? Sí, estoy orgulloso. ¿Cómo no? Orgullosísimo. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. El PRI te dijo que ahora sí iban a cuidar tu salud y no te cumplió. Los hospitales no tienen medicinas ni doctores para tu familia. Te fallaron otra vez. ¿Y sigues pensando que les importas? No les importas. Ni tú ni tu familia, mucho menos tu salud. Ya es hora que Coahuila cambie. Partido Acción Nacional. Coahuilense, este no es un anuncio, es un reclamo de justicia. ¿Sabías que más de la mitad del dinero que tu trabajo genera aquí se va a otros estados para mantener sindicatos? Este no es un anuncio, es un llamado a la unidad para que levantemos la voz. No nos vamos a dejar. Vamos a exigir que el fruto de nuestro trabajo se quede aquí en nuestras mesas, devolviendo el orgullo a esta región. Este no es un anuncio. Apoya. A los coahuilenses lo que nos toca. PRI Coahuila. Aquí y sobre todo agradeciéndole a la vida la gran oportunidad que nos da de poder compartir, escuchar, aprender. Y pues yo creo que, señora, señor, si a usted le tocó escuchar este programa, a pesar de las crisis, de lo que esté viviendo y de lo que traiga en su corazón y en su mente, hoy puede cambiar su vida. Esa es una actitud interna. Y pues agradecerle a Doris. Hola, bienvenida, buenos Doris, días. Y a Luz Lorena. Bienvenidas, hermosas. Así es, mucha falta, Luz Lorena. Hola, hola. Y pues muy contentos para que nos compartas desde tu experiencia todo lo que es este tema maravilloso que urge. Yo pienso que urge mucho entender lo que es la sincronicidad divina. Pues la sincronicidad divina es ver más allá de lo que estamos aquí percibiendo, porque a veces tenemos una visión tan corta que no nos damos cuenta cómo sí. realmente es la vida, y a veces ni siquiera nos queremos levantar, pero hay algo más adentro que nos dice levántate, haz cosas, pero tenemos que agradecer ese levantar, ese despertar, porque cuántas gentes hay que no despiertan al día siguiente, y nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces tenemos que generar las causas correctas Eso. para que todo lo vivamos de una forma diferente. A veces decimos, ¿por qué yo no logro las cosas? Porque no realizo las causas correctas. Fíjate, qué interesante lo que nos dice Luz Lorena, porque a veces somos tan limitaditos que pensamos que mi mundo, mi prosperidad, mi abundancia llega hasta la pared. Cuando es todo lo contrario, es todo el universo, es toda la intención y desde donde yo me coloco, desde mi interioridad. Sí. Y la verdad es que ahorita que ya te tengo aquí, mira, te voy a aprovechar al máximo. Porque sí. tú buscas en internet realmente pensamiento cuántico, buscas uh-huh. Sincronicidad y se pierde en algún momento el contexto porque habla de mucha magia, ¿no?
Y entonces, pero cuando buscas también por otro lado a algunos autores, como sí. Carl Jung, que es un psicólogo muy, muy reconocido, entonces dices, hay una ciencia, hay algo que lo respalda, hay un estudio. Platícanos un poquito para las personas que nos están escuchando, que por primera vez a lo mejor están escuchando este término y de repente dicen, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando uno vive esta experiencia de coincidir en tiempo y espacio? Bueno, aquí es bien importante las causas que nosotros generamos para vivir lo que queremos vivir. Uh-huh. O sea, es algo mágico, sí. Mira, es como cuando a ti se te pierde ahorita el celular, para en la tarde tú ya tienes otro. Generaste una causa correcta, la acción la hiciste correcta y todo se te da. Y luego dices, ¿y por qué lo demás no lo logro? Porque no le pongo como esa voluntad para hacerlo. Uh-huh. O me desespero y creo que no lo voy a lograr. Aquí un ejemplo muy tangible es la persona que siembra la tierra, ella sabe el proceso que se lleva para llegar al fruto. Espera todos sus tiempos correctos y exactos porque sabe qué acción va a venir al final. Y nosotros no somos así. Nosotros casi siempre queremos, quiero esto y lo quiero ya para ahorita. Inmediato. Y entonces ni siquiera generamos una causa correcta. Claro. A veces las causas que nosotros tenemos internamente son de carencia, de enfermedad, del no se puede. Pero si yo genero una causa correcta, pues ahí todo se va a ir dando como fuera la sincronicidad divina, porque es algo que viene más allá de lo que nosotros podemos percibir. Entonces yo no percibo a veces que puedo tener una buena salud. ¿Por qué? Pues porque siempre me experimento en la enfermedad. Uh-huh. Entonces si yo me experimento en la enfermedad y todo el día me preguntan, ¿y cómo estás? Ay, pues yo con mis achaques. ¿Y cómo es? Ay, no, pues yo, fíjate que ahora enferma de esto. ¿Cómo quiero tener salud si siempre estoy hablando de lo mismo? Igual, ¿qué tanto cuido yo mi salud? Tomo refresco, como grasas, como harinas, y quiero tener buena salud, pues es imposible, o sea, no genero las causas correctas. Claro, qué bonito, digo, al menos una de las cosas que hemos descubierto con Luz Lorena, que ya tenemos pues 2 años, o ya vamos tres. Para más, tres. Ya cumplimos tres años. El hecho de poder enfocar, o sea, el enfoque, así como cuando uno va a tomar una fotografía, pues tienes que enfocar. O sea, enfócate desde dónde estás, hacia dónde quieres ir y sobre todo, hay una sensación muy bonita, la confianza. Estar plenamente confiado en que lo que estás necesitando y deseando se va a cumplir. Por lo tanto, no sufres. No te enojas, no te desesperas y menos, no te deprimes. Pedro, ahorita decías algo muy importante, va de la mano del silencio. Uh-huh. Lo decías así de esta manera y me llama la atención que sea en la meditación. Yo, por otra parte, antes de saber de este tema, había escuchado que cuando tú repites mucho algo, te lo repites a ti mismo, que realmente lo deseas, el universo conspira a tu favor. Y entonces, cuando ahorita Luz Lorena explica que no, como el libro del secreto, donde te explica que tú estás deseando mucho algo y se va a lograr, pero también haces algo al respecto, ¿no? Es claro. Como, por otra parte, en una cuestión religiosa, cuando le pides mucho a Dios, pero si tú no estás haciendo algo al respecto, ¿cómo va a obrar, no? ¿Cómo va a obrar si tú de plano dices, oye, pues quiero quiero un auto? Pues sí, pero no estás juntando dinero, entonces no te va a aparecer de repente ahí el dinero. Claro. ¿Cómo trabajas con las personas que están asistiendo? Me parece que se llama nada más el Maestrías de Vida. Maestrías de Vida, ahí está el nombre. Y entonces, ¿cómo trabajas con ella estas ideas? Porque es difícil, ¿no? Como lo mencionabas ahorita, estas creencias que tenemos desde hace tanto tiempo y nos cuesta trabajo vivirlo. Ajá. Mira, todo esto lo vamos manejando. En el primer tema se habla linealmente lo que nosotros vivimos o hemos vivido toda la vida y luego en el segundo tema ya vemos un cambio en los conceptos que se están hablando o generando ahí. Claro. Y en el siguiente tema, pues hacemos una práctica, una meditación, y eso te va generando que vayas entrando en el entendimiento de que sí puedes y mereces vivir feliz. ¡Ay, qué bonito! Sí se puede y se claro. merece vivir feliz. Yo creo que con esto vamos a ir a corte comercial, Lorena, porque nos dejaste así la loca. Sí, pero se vamos puede. A seguir porque vamos a ver, ¿cómo le hago eso? Para merecer vivir feliz también y tener sí. la abundancia y la prosperidad, porque se lo dejamos a otras cosas que no nos centramos. Así que, por favor, fíjense bien lo que dijo, ¿eh?
¿sí? Yo creo que ahorita, volviendo del comercial, ahora sí nos ponemos a escribir y nos lo desmenuzas. Ahorita nos vamos a desmenuzar aquí. Así que por lo pronto nos vamos a un corte comercial y esto es... ¡Abrazando la vida! Está por llegar y dejará a todos boquiabiertos. Llega el superconcierto de Superestelar. Más impactante. Más impactante. Espéralo. El municipio de Piedras Negras te invita a pagar el predial durante marzo. Obtén un 5% de descuento al acudir a las cajas de presidencia municipal. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución, apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Prepárate para la carrera del agua Oxo Cima 5K y 10K. La cita es el domingo 26 de marzo a las 7 de la mañana en la Macroplaza de Piedras Negras. Costo de inscripción, 50 pesos. Adquiere tu boleto en las oficinas de Oxo en la Colonia Tecnológico en Piedras Negras o en Acuña, Coahuila, en la Plaza Alaska. Player oficial opcional, 100 pesos. ¡Aún estás a tiempo! ¡Participa! Invitan Oxo, Cimas y Municipio de Piedras Negras. Bueno, pues volvemos aquí abrazando la vida con un tema fascinante, sanador, liberador y sobre todo centrado en la verdad y en la claridad. Y pues para las personas que a lo mejor es la primera vez que están escuchando este enfoque, pues es una de las cosas maravillosas que también tiene una parte espiritual y tiene una parte también científica que se comprueba. Y pues nos quedamos ahí con que me lo merezco, cuál es la necesidad y desde dónde viene la abundancia. O sea, yo me merezco todo por el simple hecho de existir. Y esa parte la tenemos que tener bien clara. Porque a veces estamos desde el no merecimiento. Ah, yo estoy enferma porque no me merezco ser sana. O yo no tengo esto porque no lo merezco. Pero esos condicionamientos que traemos desde nuestra infancia, pues hay que erradicarlos o quitarlos. O sea, porque sí, realmente todos nos merecemos lo mejor para vivir plenos, vivir felices y libres. Cuando cada uno de nosotros vive su felicidad, ajá, se transforma totalmente en algo maravilloso. Y ahí viene la sincronicidad divina, donde todo se va dando. ¿Por qué? Porque yo genero causas correctas. Entonces, si yo genero causas correctas, todo se me va a dar. Pero si yo, como les decía ahorita, siempre estoy quejándome de que estoy enferma, pues es lo que estoy generando. Entonces, ¿cómo quiero percibir una salud? Igualmente, cuando hablamos de la abundancia, si yo siempre me experimento desde la carencia, ¿cuándo voy a tener abundancia? A veces dice, es que no tengo un buen trabajo, pero si desde ahí yo lo vivo de esa forma, no lo tengo, hoy lo voy a cambiar, tengo el mejor trabajo y por consiguiente ese trabajo se va a convertir en lo mejor, pero tengo que disfrutarlo, claro, así sea el trabajo que tenga. Y qué bonito, porque eso me permite, fíjense bien, porque luego no, nos quedamos nosotros pensando, a ver, si me lo merezco o no me lo merezco, pero escuche, cuando un niño sabe que tiene un padre y que tiene una madre que lo ama, a pesar de que haya hecho una travesura, el niño se siente amado y tiene una claridad y una luz. Pero pobre de aquel, el que se siente de que pues yo no tengo a nadie que me proteja, entonces estoy basado en el miedo, en la confusión, en los obstáculos, y aquí es la plena confianza de que tengo un gran amor, tengo una gran verdad, una gran luz, y por lo tanto me lo merezco, ¿sí? Porque tengo un padre ahí también, que me profe, ama. Se puede decir, si yo tengo unos padres
que se supone que son todo amor, pero si me tratan mal, ¿qué generan ahí? Uh-huh. Entonces, por consiguiente, yo empiezo a portarme mal. Claro. Pues, mis padres no están generando a lo mejor las causas correctas para que yo sea lo mejor de mí. Entonces, esa parte hay que verla. Sí, fíjense, y aparte nosotros encontramos aquí la experiencia, ¿verdad? Afortunadamente tenemos familias, tenemos jóvenes, tenemos psicólogos que tienen esta formación, y sería también muy valioso tú como papá, tú como mamá o como abuela, como tía, como maestro, como adulto que estamos frente a niños, a las nuevas generaciones, ¿qué tipo de conciencia estamos formando en ellos? ¿El temor, el miedo, el que me van a castigar, el que me va a ir muy mal? Yo creo que una de las cosas aquí hay un concepto que tenemos que ampliarlo, ¿sí? Lo que es el amor. Pero el amor dirigido desde la verdad, desde lo que es auténtico, genuino, natural, que es algo mucho más grande de lo que se puedan imaginar. Sabemos que hay personas que nos escuchan, que tienen su concepto, su formación, pero esto es mucho más grande, ¿sí? Yo pienso que aquí una de las cosas importantes es verlo con esta dimensión de respeto, de libertad y de luz. Entonces, ahí, si yo genero la causa correcta, uh-huh, todo se va a dar porque esa sincronicidad entra en acción. Todo el universo, así como decían ustedes, conspira a mi favor. Uh-huh. Todo eso se logra fácilmente. Y entonces usted empieza a ver una vida maravillosa y que vive, dice, ay, parece un sueño. No, no es un sueño. Es que ahora estoy viviendo en ese amor, pero en ese amor de Dios. Sí. Entonces, todo se realiza y va usted caminando, parece que todo se va poniendo y se van quitando los obstáculos de su camino y llega como a la meta. Entonces, por eso tenemos objetivos y metas. ¿Cómo los cumplo? Pues generando solamente las mejores causas. Fíjate, y a mí me gusta porque tú caminas o sales a caminar en la mañana o a hacer tu trabajo, pero tú vas dirigido desde esa fuerza que nos habla Luz Lorena, desde la confianza, la seguridad, la plenitud, y aunque hayas dormido mal o como hayas dormido, como te esté tocando vivir, empiezas a generar como un amor interno, y es lo que a veces, hasta incluso la Biblia nos lo menciona, ¿no? Hay gente que se vuelve loca de amor, o sea, como en Pentecostés, de que wow, qué padre, o sea, y tú lo puedes vivir, o sea, eso es real. Ahora, sí. No sé quién guste contestarme, si Doris, por ahí, que también ha vivenciado, ¿no? Y ha sido parte de esto. ¿Tiene que ver también con el autoestima? Porque de repente escucho el tú mismo decirte a ti, sí lo vas a lograr, sí se puede, tienes que empezar a actuar, tienes que creer que lo mereces. Es mi duda, ¿no? ¿Tiene que ver con el autoestima? Claro que sí, está directamente relacionado con el valor que me doy a mí misma, a mí mismo. También está directamente relacionado con el aprender a agradecer, aún en medio de situaciones difíciles, ¿no? Hace rato Luz Lorena nos decía, si yo el trabajo, me quejo del trabajo, en lugar de decir gracias porque tengo el mejor trabajo, entonces tengo la opción, ¿no? La opción frente a mí y la decisión de agradezco por mi trabajo o me quejo por mi trabajo, ¿no? Okay. Y esto tiene que ver con esa sensación interna que yo tengo de mi valor como persona y como ser humano. O sea, si yo digo, yo me lo merezco, es porque yo dentro de mí tengo esa sensación de yo soy un ser humano valioso, que me merezco lo mejor, que vine a este planeta Tierra a disfrutar de todo lo bueno que la vida me ofrece, ¿no? Entonces, claro que tiene relación directa con la autoestima, ¿no? Lo más importante en esto es, si yo tengo la sensación de que yo soy poquita cosa, que yo no me merezco, que tengo el peor trabajo, que estoy viviendo la peor de las situaciones, es redireccionar, uh-huh, ¿sí? Dale vuelta, ¿no? Y voltea a ver lo bueno que sí tienes, lo bonito de la vida, lo que tú sí puedes hacer, ¿no? Porque a veces volteamos a ver, es que no puedo, es que no sé, es que nadie me comprende, es que cómo le hago, es que no entiendo, es que, o sea, como la víctima, ¿no? Sí. Y entonces voltea tu mirada
y mira lo que sí puedes, lo que eres capaz de hacer, agradece. Hace rato el profesor Pedro nos decía, ¿no? O sea, cuando yo voy caminando, el simple hecho de agradezco porque puedo caminar, porque puedo respirar, ¿no? Y todo cambia. Cambia. Aquí hay una sensación que a mí me emociona. Es que hay que cambiar la causa. Eso. Y hay algo tan padrísimo aquí que ahorita me estaba emocionando y digo, sí es cierto, sí es cierto. Por esto, fíjense, hemos visto, pues ya son cientos de casos aquí en Piedras Negras. Mire, señora, señor, déjeme darle un concepto, es el mismo concepto, pero ya peladito, ¿verdad? Porque luego así, es que ya me enredé. No, aquí no se enreda nadie. La claridad no enreda a nadie. Yo creo que aquí una de las cosas, a veces hay personas que dicen, la estoy pasando tan mal, o sea, que voy para arriba, pero usted tenga la plena confianza y la seguridad que detrás de ese desafío, de ese reto, hay un mar de providencia. ¿Sí? O sea, la providencia de Dios es tan grande que no importa el problemita o el detalle donde está atorado, en el nudo que está atorado, hay algo mucho más grande. Yo creo que eso es lo que te jala a seguir y dices tú, oye, pues sí es cierto, yo tengo confianza, esto va a pasar y yo sé que hay que agradecer porque lo mejor está por venir. Es más, ya está aquí. Así es. Luz Lorena, ¿cuándo empiezas a ver que realmente las personas que asisten empiezan a buscar la causa, como lo mencionas tú? ¿Cuándo empiezan a generar esos cambios, ya a sincronizarse con el tiempo, con el espacio y con sus deseos y disfrutar, ¿no?, de lo que tienen? Mira, todos los temas que compartimos te van llevando de la mano y no te das cuenta ni en qué momento empiezas a cambiar. Hizo el clic. Y dejas de engancharte con las cosas. Uh-huh. Y a veces ya no te enojas y tú dices, ay, ¿por qué no me enojé por esto? Y ahí se dan cuenta que los temas les han servido para cambiar su vida, su existencia. Y de repente te empiezas a sentir tan feliz que tú dices, ¿y por qué estoy feliz? Ah, pues porque algo interno está cambiando en mí. O sea, estoy generando causas diferentes. O sea, antes me la pasaba quejando y criticando y viendo lo que hacían los demás o justificándome. También. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué justificación doy para estar enferma, para estar mal? Entonces, todas esas cosas no te das cuenta ni cómo las generas, pero las vas generando. Al ir compartiendo cada tema, va cambiando la persona. Y entonces empiezan a experimentar felices y es algo interno. Entonces, eso es lo más padre. Me encanta que la palabra dice justificación. Todos en algún momento hemos utilizado algo para justificar una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de sentir. Y entonces, cuando realmente empezamos a ver hacia nuestro interior, cuando realmente empezamos a verlo desde otro punto de vista, es cuando empezamos a disfrutar y dejamos de justificarnos, ¿no? Y Luz Lorena lo acaba de mencionar, desde la interioridad es donde vamos a encontrar la verdad. No se engañe, ¿sí? A lo mejor lo que hay afuera, en creencias, en costumbres, en imágenes, en no sé qué tantas cosas, en el mundo nos puede engañar, pero cuando tú estás desde tu interior, o sea, está la verdad, y solamente en la verdad, ¿sí? El concepto que usted tenga de verdad, solamente en la verdad va a encontrar la salud, la libertad, el amor y la paz. Así que no sé cómo. Oye, pues la gente ya está entrando en calorcito con el tema. Déjenme leerles unos mensajes. Aquí en Facebook dice Rosario González, felicidades. Por otro mensajito, Juanita Vaquera dice, ¿por qué le cortan en lo más importante? Déjenme hablar. Y Bonet Vega nos manda otro mensajito y dice, felicidades y bendiciones. Vamos por otros 400 programas más. Blanca Rodríguez, felicidades. Bendecido día. Pati Velasco, hola, buen día, excelente programa, falta mucha información y alimentación de lo espiritual, saludos. Y Blanco Olvera, maestra Luz Lorena, Doris, profe, Dios los bendiga, felicidades. Ay, Blanquita, un abrazo. Pero aún hay más, ¿eh? Sí, bueno. Y nos preguntan por ahí, nos llega otro mensajito felicitando también, muchas felicidades al programa de Abrazando la Vida. El profe Pedro siempre han sido pues un gran colaborador ante las necesidades de todo Piedras Negras y la región. Así y los es. Invitados, es una bendición que lleguen más personas de tantos lugares. Enhorabuena, que sean muchos más. Un abrazo, César y Esmeralda. Y por último, otro mensajillo que nos llega, dice, para Abrazando la Vida, con respecto al tema de ahorita, ¿cuál es la diferencia entre cuántica y PNL?
da las iniciales de... Programación neurolingüística. Ajá. Bueno, pues, Doris. Bueno, es importante aclarar, ¿no? Sí, porque claro. De que hay diferentes modelos de psicoterapia, ¿sí? Registrados en la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé en qué número iremos ahorita, pero son más de 200 hasta donde yo me quedé. Entonces hay muchos modelos de psicoterapia. Entonces, PNL ciertamente es un modelo de psicoterapia que se puede aplicar a diferentes ámbitos, ¿no? Claro. Puede ser al ámbito educativo, organizacional, familiar. Y también al ámbito familiar, personal, ¿no? Así es. Ser facilitador cuántico, yo diría, ¿cuál es la diferencia? Pues es precisamente que se basa este modelo, ¿no? De psicoterapia en lo que es la física cuántica. PNL es más bien una programación a nivel neurológico y que se manifiesta en la comunicación y tiene una gran repercusión en nuestros actos o actividades o en nuestro desempeño, ¿no? Pero la ser facilitador cuántico va más allá. O sea, es alcanzar a ver que nosotros, dentro de nosotros hay vacío, así se le dice a los cuantos, ¿no? Uh-huh. Es un vacío, ¿sí? Y ese vacío se llena con información. Depende de nosotros cómo podemos llenar esa información. Así a grandes rasgos podemos decir, ¿dónde pongo mi mirada? O sea, ¿mi mirada lo pongo en el bienestar o lo pongo en el malestar? ¿Mi mirada lo pongo en la abundancia o lo pongo en la carencia, ¿no? También. Y así es como ese vacío que hay, se dice en las células, ¿no? Uh-huh. Se va programando, ¿no? O sea, no es a nivel neurológico, sino es a nivel de... Esa energía esa energía vital que hay dentro de cada ser humano. Le digo, esto es cuestión de conceptos. Sí. Básicamente es cuestión de conceptos. Lo más importante es poder reconocer que cada uno de los modelos de psicoterapia funcionan, ¿sí? Son como luego decimos, diferentes caminos para llegar a Roma. Sí. Hay a quien puede decir, es que para mí PNL es lo máximo porque claro, en mi vida se transformó. Hay quien puede decir constelaciones familiares, hay quien puede decir a mí, cuando yo acudía a una terapia con una facilitadora cuántica, la vida se me resolvió, ¿no? Hay quien dice el Reiki, hay quien dice terapia familiar. Simplemente son diferentes caminos para llegar a Roma, para alcanzar ese bienestar emocional o esa salud física, porque recordemos que las emociones tienen un fuerte impacto, ¿no?, en nuestra salud física. Es muy bonito abrir lo que es el paradigma, o sea, abrir el paradigma, porque a lo mejor nada más tenemos poca información, pero la información tiene mucha energía. ¿Sí? Así es. Entonces, desde el momento en que yo estoy viendo nada más la tragedia, estoy alimentándome de noticias dolorosas, aberrantes, sufrientes, entonces yo me estoy llenando de sufrimiento. Mis células están sufriendo, la comida ya no me cae bien, estoy enojándome y voy a contestar mal, ¿sí? Pero luego, si yo me quedo en una frecuencia, en una dimensión donde amorosamente, yo puedo estar viendo también el sufrimiento, pero amorosamente, sí, decir, bueno, es un proceso, es un aprendizaje. Qué bueno que se están dando estas cosas que a lo mejor producen dolor, pero nos van a decir la verdad. Crecimiento. Y detrás, eso. Y de la verdad viene la luz, viene la paz y viene el amor. Entonces, donde usted ponga los ojos, ahí está su vida, ¿eh? Así que tenga mucho y cuidado. Y la alimentación es bien básica. Si nosotros comemos con hambre, estamos sufriendo y esa parte no la entendemos. Uh-huh. Ese sufrimiento no lo necesitamos, entonces ¿por qué sufrimos? Cuando nosotros no comemos y ya vamos, pero desesperados por comer, hay un sufrimiento muy grande y entonces yo como de más, ¿por qué? ¿Qué le dice mi cuerpo a mi mente? Come más, porque si no hay después. Claro, entonces, se va a acabar. ¿Qué información le estamos mandando a nuestro mente? Qué bonito. Válgame, me acabas de dar una pedrada. Sí, mira, sentí la cachetada. Por algo tenías que estar. Hubo un tiempo en el que yo hacía eso, ¿eh? Yo decía, claro, bueno, y si más ratito voy a andar batallando, no, hombre, de una vez le he hecho para ya no andar batallando más tarde. Bueno, yo creo que una de las cosas maravillosas es la palabra y sobre todo el cosmos, todo lo que se está moviendo aquí para que usted también esté recibiendo la información oportuna. Yo creo que Piedras Negras
negras y el mundo necesita mucho pensamiento cuántico que vaya simbrando aquellos lugares donde hay oscuridad, donde hay duda, donde hay sufrimiento, para que llegue la luz, véngase la verdad que nos urge. Así que bueno, nos vamos a un corte comercial y esto es Abrazando la Vida. Está por llegar y dejará a todos boquiabiertos. Llega el superconcierto de Superestelar. Más impactante, espéralo. Universidad Politécnica de Piedras Negras. Universidad Politécnica de Piedras Negras tiene para ti tres carreras profesionales: Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en Robótica y Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. ¿Qué esperas? El próximo examen de admisión es este 1 de abril. Solicita más información al 867-188-6807. ¡Inscríbete ya! Universidad Politécnica de Piedras Negras. Tu futuro hoy. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel. Porque en ABA juntos hacemos más, te invitamos a que aproveches el 5% de descuento en tu pago del impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. Solo en marzo, las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la presidencia municipal y en la delegación Becarranza. Aprovecha el 5% de descuento en el pago de tu impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. En ABA juntos hacemos más. Lo Benito, ¿verdad? Gracias. Señora, señor, yo no sé cómo esté usted. Nosotros tenemos esta gran oportunidad de escuchar. Estos temas son para escucharlos desde aquí, desde el corazón. Porque si los escucha desde la cabeza, ya tiene 18,000 preguntas, dudas y bloqueos. Sí. Así que, por lo tanto, cuando nosotros colocamos los ojos, el corazón y la vida en un Dios verdadero, en un Dios que es luz, ese Dios quiere lo mejor para mí y también quiere lo mejor para usted. Y es verdad, no estamos mintiendo. Entonces yo creo que desde este ángulo es tan hermoso que lo único que tenemos que decirle nosotros a Dios es gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias. Yo me quedo ahorita, con eso. Ahorita antes del corte lo mencionabas, Luz Lorena, que empiezas a agradecer por algo que no tienes tangible, claro, pero ya es tuyo. Y entonces, de repente, cuando menos piensas, lo obtienes, llega hacia ti de maneras distintas. Porque hiciste la causa correcta, o sea, tú estás haciendo lo correcto, pero hay que generarlo y entenderlo. A veces no lo generamos, o sea, quiero esto, pero empiezo a pensar, no, pues es que yo no puedo, yo nunca he sido buena para esto, y vas dando muchas referencias no convenientes. Entonces, pero si tú cambias esa actitud y empiezas a generar lo correcto, las cosas correctas. Es como cuando vas a ver un carro. Tú dices, yo quiero ese carro. Si tú dices, ah, pues sí, a lo mejor lo tengo en tantos meses porque voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y se da. Pero cuando no se da es porque empezamos, no, pues yo con lo que gano no puedo. No, es imposible. No, pues ese carro no es para mí, es para otra gente. A ver. Y las otras personas, ¿por qué sí logran las cosas? Ah, porque hacen las causas correctas. Así es. O sea, voy enfocando y voy haciendo mi acción para que todo se realice a cierto momento. Entonces, a veces dicen, no, es que Dios no me quiere a mí. No es que Dios no te quiera. Tú eres te el ama. Que no, no te hace quiere, las te cosas ama. Correctas. Claro. Por eso es que nos da nuestro libre albedrío. Y en todo lo podemos hacer. O sea, libre albedrío, yo hago de mi vida lo que quiero. Pero al final de cuentas, pues no esperes recibir lo mejor si no hago las cosas correctas. Claro. O sea, es como cuando te inscribes al gimnasio.
Pues, ¿de qué sirve que te inscribas y pagues todo un año si no vas ni un día? Entonces, ¿cómo va a tener músculos? ¿Cómo va a bajar de peso? Va a estar difícil. Entonces, no hago lo correcto. Ah, pero si yo voy al gimnasio, me inscribo, pago el año y me comprometo y hago las acciones correctas, entonces, ¿qué va a tener al final del año? Ah, pues mi cuerpo bien condicionado. Voy a tener capacidades para hacer muchas cosas. Hasta mi respiración va a funcionar mejor. Pero porque estoy causando las causas, valga la redundancia, correctas. O sea, yo estoy propiciando que todo sea correcto. Entonces, todo se va a dar y ahí todo va caminando perfectamente porque ahí existe la sincronicidad divina. Pero depende también de mí. Claro. ¿Qué voy a hacer yo? Y sobre todo, yo creo que para también las personas que a lo mejor traen el concepto de que Dios me castiga y me va a ver y le tengo miedo y por eso ni me le acerco y no quiero saber nada de eso. Porque también es una historia de oscuridad, es una historia de sufrimiento que ahí nos quedamos, sino esto hay que pasarlo, ¿sí? Yo creo que hay que confiar en un Dios amoroso, en un Dios que espera y darme todo lo mejor y yo también espero todo lo mejor de Él y por lo tanto llega. Y ¿sí? Doy lo mejor. Pedro, sí, doy lo mejor, qué bueno que lo mencionas. Doy lo mejor porque yo soy lo mejor de mí. ¡Eso! Yo soy lo mejor de mí. Y entonces, si yo soy lo mejor de mí, doy lo mejor y me abro para recibir lo mejor, ¿no? Andele. Porque también a veces cometemos errores y entonces siento la culpa. Y entonces la culpa me hace sentir que yo soy lo peor de mí. Atada. Sí, y dejo de mirar que en cada momento de mi vida yo hago lo mejor que puedo. Que a veces puedo cometer errores, ciertamente, pero que aún cuando cometí ese error yo hice lo mejor que pude. Porque yo soy lo mejor de mí. Y claro, entonces doy lo mejor de mí y estoy abierta a recibir lo mejor, ¿no? Que esto está muy relacionado con el yo me merezco. Sí, claro. Aparte entras al mundo de posibilidades. Claro. Al entrar al mundo de posibilidades, yo decido qué quiero. Así ser feliz o estar mal, estar enferma, estar sana. Entonces, es una decisión consciente, pero ya lo voy haciendo más conscientemente para experimentarme en ese estado del ser, y de merecimiento. Ese, claro, y con esa gratitud. Así que ya sabe, señora, señor, si usted quiere tener más información, pues, Luz Lorena, si nos dejas o nos dices el número de teléfono, si hay alguna persona, porque Luz Lorena tiene sus grupos, pero también hace sus consultas particulares, porque habrá casos que diga, pues yo quiero hablar con la señora, pero no en el grupo. Pues claro que sí, sí, privado. A ver, ¿cuál es tu número? Mi teléfono es el 878-125-9250. Muy bien, con Luz Lorena. Una vez más para las personas que dijeron, ay, no lo escuché bien. 878-125-9250. Perfecto. Pero igual pueden ir a las clases, sí. O sea. Sí, ¿en dónde están a las dando reuniones. Las clases? Son los jueves a las 11 de la mañana en el DIF. De aquí de Piedras de Negras. De aquí de Piedras Negras. Así es. Y a las 7 de la tarde en Jacarandas 310. Ahí nos reunimos todos el racionamiento los jueves. De las fuentes. Muy bien. Y yo creo que esta es una gran oportunidad y habría que tomar ahora sí al toro por los cuernos, hacernos responsables de nuestra felicidad y decir, sí, se puede, ya lo pude. Yo soy es. Responsable de mi vida. Eso. O sea, y a veces le queremos dar la responsabilidad a todos. Todo mundo dice, es que no soy feliz porque mi papá no me da esto, mi mamá no me da esto, mi esposo, mi esposa... Pero no es responsabilidad de ellos que yo sea feliz. Yo soy responsable de mi felicidad y yo decido. Ándele. Pero si yo dejo. Así es. Luz Lorena, mucha gente, ¿sabes por qué va a ir? ¿Sabían ustedes que cuando empiezas a trabajar el pensamiento cuántico, no envejeces? Ah, sí. Ay, va a decir, oiga, yo voy, llévenme de urgencia. Es que, miren, cambiando nuestros pensamientos y nuestras ideas, rejuvenecemos... No saben cuánto, o sea, sí. Es mucho. Aparte con las meditaciones, el cuerpo va rejuveneciendo porque el cerebro se oxigeniza y ustedes viven experiencias diferentes porque ya no estoy en la queja. Ahora yo me cambio a un estado de felicidad, de abundancia, de tranquilidad, descanso y vivo lo que quiero y lo que decido y eso es bien importante. Vivir lo que yo quiero me da la oportunidad de ser libre y al ser libre...
Yo puedo andar por la vida viendo a toda la gente a los ojos porque yo estoy haciendo lo correcto. Y entonces claro, ya no hay nadie que diga, ay, es que ella se queja, es que ella está enferma. No, yo estoy bien porque yo lo decido conscientemente. Y entonces es una parte que nos va llenando a nosotros, pero acuérdense, de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Primero tengo que llenarme yo y estar bien yo para que todos los demás estén bien. Sí, y aquí hay tres palabras. Señora, si tiene papel, si tiene lápiz, escriba estas tres palabras con una fuerza, con una energía maravillosa que es verdad, amor y libertad. No, luz, vida, amor. Luz, verdad. Luz, vida, amor, libertad. Luz, eso. Yo creo que sería muy importante. En la luz va a encontrar la verdad. La verdad. Eso. Y deje de dudar, deje de temer y por lo tanto, deje de juzgar. Sí. Muchas gracias. La verdad es que disfrutamos mucho de este tema y seguramente vamos por una segunda ocasión porque nos queda la duda de las técnicas que manejas y bueno, todo lo que se vive a través de estas reuniones de ¿se me fue el nombre? Maestría. Maestría de vida. Ahí está. Sí, y afortunadamente, pues, Luz Lorena está aquí en Piedras Negras y te queremos agradecer mucho. Yo en especial, estos lentes me los vendió ella. Ah. Es optometrista también y también aquí la podemos encontrar en Piedras Negras. Pues, muy agradecidos con toda esta información, Doris, y pues, damos las gracias también, pues, por todo este acompañamiento que has hecho, ¿verdad? No, al contrario, estoy muy contenta de estar aquí. Ya saben que esta es mi casa, Super Channel 12. Claro. Y además, pues no necesariamente tiene que haber un prerequisito para entrar a estos grupos. ¿En qué condiciones, con qué actitudes pueden ir las personas? ¿Pueden ser jóvenes, niños, adultos? Miren, ahorita también tengo grupos de adolescentes, de secundaria. Tengo dos grupos de secundaria y ahí vamos trabajando. Ya empieza a haber cambios. Y eso es bien importante. Ahorita la juventud está desfasada totalmente. Uh-huh. Hay muchas situaciones no convenientes esa parte y son las que estamos ayudando a que cambien. Entonces, no hay ningún requisito, simplemente una necesidad que tengan ustedes de vivir diferente. Todo lo hacemos por necesidades. Claro. Yo necesito estar bien, yo necesito ser feliz, pero hay que crear esa necesidad. Entonces, todo se va dando fácilmente. Hay que acudir nada más. A lo mejor a veces llegan de una forma que dicen ustedes, no, es que no es para mí. Claro que todo esto es para quien llegue, porque hay una necesidad, por eso acude ahí y esperamos podérsela resolver. Y le digo, a veces hasta con una práctica de un abrazo, resolvemos muchas situaciones que los va a dejar así como que impactados. ¿Por qué? Ese abrazo llenó muchos vacíos que yo tengo. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ese amor. Entonces todo fluye de una forma diferente, solamente dense la oportunidad. ¡Ay, qué bonito! A mí me encantó esta frase porque realmente encontramos en asociación con otras terapias también que solamente el alma sana cuando se siente amada. ¿Sí? Las almas o las personas que van haciendo sufrir a otros, pues, o sufriendo a sí mismos, ¿verdad? A través de tantas depresiones, adicciones, crímenes y bueno, y otras cosas, para no darles malas ideas. Y sería aquí importante decir, bueno, es un alma que quizá no ha encontrado la luz para descubrir la verdad y sentirse amada. Y precisamente a nivel mundial estamos viendo tanto dolor, tantas cosas difíciles, ¿no? Uh-huh. Que es muy fácil caer en desconfiar lo que Dios tiene para nosotros, lo que simplemente nosotros podemos lograr cuando creemos que podemos hacerlo, simplemente el simple hecho de creer en ti mismo, creer en que lo puedes hacer, creer en que ese sueño sí puede llegar, ¿no? Hay personas, claro, como lo mencionabas ahorita, Luz, que dicen, pues, no, yo creo que a mí no me va a llegar. A la otra persona sí, pero claro, yo creo que a mí no. Y entonces se pierden. Pero es porque manejamos unas frecuencias vibratorias muy bajas. O sea, acuérdense, las frecuencias vibratorias tenemos que ver en qué nos experimentamos. Si yo toda la vida me la paso quejando, peleando, enojándome, portándome mal con todos los criticando, que están a mi alrededor. Juzgando. Todas esas son frecuencias vibratorias muy bajas. Entonces tenemos que salir de esa parte, o sea, tenemos que hacer esa acción, cambiar esa voluntad por decir, pues si yo siempre me experimento juzgando a todos, criticando,
desde hoy ya no lo voy a hacer, voy a ver nada más lo mejor en la mente y en el corazón de todas las personas. Cuando uno empieza a hacer eso, cambia totalmente todo. ¿Por qué? Porque ya no veo nada malo, es como si se hubiera borrado todo lo malo de la persona y nada más veo su mente y su corazón lo mejor y empiezo a verla hasta bonita y ustedes dicen, ay, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué y hasta buena esa persona. Claro. Entonces, pero es que ya me estoy experimentando en frecuencias vibratorias altas, sí, como el amor, lo mejor, el agradecimiento, sí, todas esas cosas. La abundancia. A ver, Luz Lorena, te vamos a tener que volver a invitar, claro que para que nos hables de las frecuencias altas, porque algunos andan muy abajo. O sea, andan vibrando. Y eso es bien importante. Sí. O sea, si nosotros siempre generamos rencores, coraje, a veces pedimos algo y dice, no, es que no puedo. Ah, pero me las vas a pagar. Ah, y no descanso hasta que me las pagas. Que salga todo eso. Cuando yo genero esa situación, el más dañado no es la otra persona, sino yo. Y esa parte no la entiendo. Una palabra con la que se queden las personas para vibrar en las frecuencias altas. Pues me merezco lo mejor. Por lo tanto, siempre doy lo mejor y recibo lo mejor. Porque eso, todo es de ida y vuelta. O sea, yo no puedo generar algo así bueno es, y no, claro, recibir lo bueno. ¿Entendió? ¿Sí? ¿O se lo volvemos a repetir? Bueno, pues estamos muy contentos y agradecidos, Luz Lorena, haciendo honor a tu nombre, ¿no? Luz, que nos trajo más luz. Y sobre todo, pues agradecerle a Recuerdo 96.7. Gracias, nos vamos a despedir de la radio, pero seguimos nosotros aquí en Abrazando la Vida. Está por llegar y dejará a todos boquiabiertos. Llega el superconcierto de Superestelar. Más impactante. Más impactante. Espéralo. QTEM, Dermatología más Farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel, te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo. Juane, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Juane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo. ¡Vale! ¡Sí me gusta! Nos encontramos en Casco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Casco Gasolineras se la da. Realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! ¡Wow! Oye, tenemos muchos mensajes, Pedro, ¿sí?, de parte de las personas, wow, que claro que les interesó el tema. Y nos dice, muy bonito su programa. Que gracias. Dios los bendiga y felicidades. Muy interesante el tema. Y bueno, por acá nos llega otro mensajito más. Ya saben que los estamos bien las personas contentos, que les gustan más las redes sociales, nos, sí, manda otro mensajito. Y dice por ahí, Martini, Diana Morales, saludos, felicidades.
Juanita Vaquera, los felicito, muy buen tema, tendrán muchos adeptos. Claro, sí, sí, sí hay. Y bueno, pues está... ¿Pregunta o afirmación? Ya sé, ¿verdad? Me imagino que es afirmación, porque no hay por ahí un este, claro, de pregunta. Y lo mismo pero... también, las personas busquen en las redes sociales, hay libros, aquí está Luz Lorena como facilitadora de pensamiento cuántico, pero recuerden que Dios es luz y es verdad, ¿sí? Entonces, desde ahí no se van a confundir, ¿no? Porque luego también podemos, interpretar de diferentes maneras. Sí, cada quien tiene una percepción distinta, pero lo importante es que, como lo mencionaba Doris, por ejemplo, distintos caminos te llevan a Roma. Y entonces, cuando están diciendo todo esto, y seguramente usted también que está ahí en casita, que estaba como que, a ver, creo que sí entendí bien, creo que no. Yo lo relacionaba mucho, Pedro, cuando tú hablabas, por ejemplo, de la técnica del silencio. Ah, sí. En donde repites un mensaje, repites una mantra, ¿verdad? Sí, o que, una jaculatoria, decimos los católicos, okay, o los cristianos. Y algo que se ha utilizado por muchos años atrás, en donde puede ser una palabra, por ejemplo, Dios te bendiga. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Lo que, exacto, te platicaba ahorita, sí, ¿no? Ajá. Yo camino a las 5 de la mañana, me llevo mi contador, ¿sí? Mi contador es un rosario, ¿sí? No crea que un contador lo lleva atrás. No, es un contador. En 45 minutos, tu jaculatoria la puedes decir hasta más de 1,000 veces. Y eso también te alimenta, te proyecta. Algunas personas dicen Cristo Jesús, alabado sea el Señor. O sea, no sé, la jaculatoria que usted tenga, Osana, señora. Osana también. Osana, Maranatá, sí, el Señor con es nosotros. Cierto. O sea, eso va de la mano con la espiritualidad, ¿sí? Y como lo decías, entonces luego... Pero luego viene este concepto totalmente distinto, un enfoque científico, no creo que entre comillas, no, o sea, totalmente distinto. Sí, porque hay personas que entonces... van más con una experiencia, fíjense bien, hay una espiritualidad eminente. Ahora sí, ya me salió el profe, ¿verdad? La espiritualidad eminente es aquella espiritualidad donde encuentran el contacto con la naturaleza, con el cosmos, con la luz, con la verdad, con tantas cosas. Pero luego también hay una parte de una espiritualidad trascendente, ¿sí? Hacia arriba, es decir, yo creo en un Dios que es verdadero y es el único que a mí me va a dar la verdad. Pues perfecto, ¿sí? Entonces hay espiritualidad que es evidente, pero la otra es trascendente, son pues las personas que somos creyentes de Dios, cristianos, evangélicos, apostólicos, ortodoxos o la religión que sea, ¿sí? Pero que crean en un Dios, aquel que dijo yo soy el camino. Yo soy la luz. Perdón. Vamos. El camino, la verdad y la vida. Y de alguna manera sí lo podemos ver. Yo, por ejemplo, encontraba la mitad de un... Digo la mitad porque no todo completo. Me traje nada más un pedacito de un poema de Borges. ¡Wow! En donde relaciona muy bien esta sincronicidad, estas cuestiones de la ciencia cuántica y cómo lo vuelve algo científico y al mismo tiempo religioso en el sentido de esa espiritualidad propia. Dice, si el inconsciente... es Dios en mí y no es el ego en mí, sino lo más profundo, mi sí mismo, mi esencia. Cabe destacar también que dice, el destino final es como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Wow. Entonces, yo lo veo aquí como una cuestión muy profunda, claro, en donde... ese inconsciente, eso que tenemos dentro, esos pensamientos, como lo mencionaba ahorita Luz Lorena, ¿cómo los volvemos? ¿Cómo lo volvemos algo material, algo tangible? Claro, y a ver, señora, señor, estamos en cuaresma. Sí. Y pues las personas en diferentes grupos religiosos, y pues a nosotros que nos tocó allá la central, pues a mí me toca en Cristo Rey, tenemos las pláticas cuaresmales, y hoy en la tarde a las 7:30 por la calle Primavera, en la casa de la familia Ríos, seguimos con las pláticas cuaresmales, así que corra cada quien a su parroquia, ahí con el pastor, con el ministro, ¿qué están haciendo en la iglesia por estos días maravillosos? Hay dos por uno, ¿no? Claro, en estos días. Un encuentro con Dios, así que muévale. Sí, y hay no que se empezar, confunda. Hay que empezarnos a encontrar con nosotros mismos y también dentro de la espiritualidad, sí, no perdernos, y, ¿no? Y que no se nos olvide, ¿sí? Dios nos ama infinitamente. Crecimiento personal a través de este amor que damos y también eso. Terminamos y recibimos lo mejor, sí. Y
Merecemos. ¡Vamos lo mejor! Merecemos, ya me quedé con la idea bien clara. Otra vez, para que las señoras entiendan así, vámonos. Okay. Recibo lo mejor. Recibo lo mejor. Y damos lo mejor. Y damos lo mejor. Porque tenemos un Dios de amor. Así que hasta mañana y nos vemos. Esto fue Abrazando la Vida. Bye, bye. Bendiciones.